a todos, mi nombre es José Paredes y esta es otra edición más de Zero Budget Ghost Podcast. Uh, en esta ocasión hablaremos de una película que salió el año pasado llamada X-Men Days of Future Past. Um, sí, sé lo que están pensando, no hace sentido ahorita que hablemos de esta película cuando hay otras películas que están saliendo recientemente, en, en, entre ellas Ant-Man de Marvel, pero el año pasado no... No pude escribir sobre esa película y es una película sobre la cual creo yo es digna de la cual le vamos a revisitar. En especial porque se trata de X-Men. Y así voy a hacerle posiblemente en algunos programas. Voy a visitar películas que salieron el año pasado que no tuve chance de, de escribir una reseña ni nada. Entonces, pues bueno, esta es la primera. Um, antes de entrar la película... Quiero volver un poquito al pasado y hablar de, precisamente de las películas de X-Men. Uh, la saga esta que comenzó en el año 2000 y hasta este día sigue, sigue activa. Um, para mí X-Men, lo que es X-Men y la trilogía de Nolan de Batman son las mejores sagas de adaptaciones de cómics que he visto son, son las mejores son mis favoritas en el caso de X-Men uh, tiene mucho que ver porque todo el mundo le alaba a, a Nolan porque hizo Batman bien serio en policíaco y que es muy realista tarara. pero en realidad para mí sí fue una sorpresa uh, cuando vi Batman Begins Dark Knight este, fue una sorpresa para mí ver lo realista que pueden ser las películas de, de superhéroe, pero para mí Nolan lo que hizo fue perfeccionarlas. Sin embargo, la primera vez que yo vi una película así fue precisamente X-Men, la primera, la que salió en el año 2000, dirigida por Brian Singer. Um, me impactó mucho el hecho de que los personajes tuvieran poderes, lo, lo manejó de una manera realista en el sentido de que no son. No son exactamente... Um, no son poderes que los personajes desean, sino es una condición ya de ellos, ¿no? Y de hecho me acuerdo en, en el programa eh, Ebert and Roper, protagonizado por, Gene, por Roger Ebert y Richard Roper, eh, donde hablaban sobre Spider-Man y Roper dijo algo muy chistoso, Spider-Man, la cual salió dos años después de X-Men. Dice: Si yo fuera, si yo estuviera descubriendo que tengo estos poderes de araña, yo creo me asustara. Sin embargo, en la película, Peter Parker no pues no parece asustarse, solamente como lo maneja de una manera cómica. Y Digo, yo, está bien eso para películas de cómics, ¿no? no hay necesidad de tomarlo tan en serio. Y X-Men no lo toma tan en serio, pero lo toma más serio de lo normal. Entonces, tan solo la. Segunda escena de la película, vemos, nos pues introduce a Rogue, eh, interpretada por Anna Paquin, quien tiene el poder de que te, te chupa toda la energía con tan solo tocarte. Y muestra una escena en la que ves a un muchacho y el muchacho por poco se muere. Y ella está llorando y se pone histérica. Entonces, eso se me hizo muy impactante, se me hizo muy realista. Y dije, wow, o sea, esto, esto es interesante, nunca había visto nada así, ¿no? Ahora, la película estaba bien, tenía relativamente bajo presupuesto y las, las escenas de acción no son muy, muy majestuosas como, hoy en, como las de hoy en día, ¿no? Pero para mí eso para mí eso fue como parte del efecto, pues como es tan realista que no ocupa escenas tan majestuosas. Entonces, es por eso que para mí las, la primera de acción me impactó muchísimo. Ya después, tres años después, salió la 2, la cual se me hizo todavía más chingona todavía y luego tres años después de eso sale la X-Men Last Stand la cual todo mundo odia que muchos piensan que arruinó la saga para mí hasta cierto punto lo hizo uh, está suave la historia y la dirección de Brett Bradner es buena solo que para mí lo que me dio la torre fueron las fue este cómo manejó algunos personajes ¿no? y pues bien ya después pasaron los años um, salieron las precuelas una la más reciente, la, la que más se tomaba en tiempo presente, era la de Wolverine, la, actual, la cual salió en el 2013, creo. Y luego ya llega X-Men, Days of Future Past, ¿no? Ahora, mencioné que la tercera a mí me arruinó muchas cosas. Una de las cosas que me arruinó, y van a decir que es que raro, porque por lo visto muchos odiaron a este personaje en la película fue que muy deliberadamente mató al personaje al Cyclops. Eso a mí me jodió. Yo, yo no leo los comics, pero sí veo las, sí veía las caricaturas en fax cuando era niño. Y el Cyclops siempre era como el pinche líder, ¿no? Era el, el, el inteligente, el estratégico, etcétera. Este el, en cambio las películas siempre pusieron como al líder, como al protagonista a Wolverine. Y entiendo por qué, pues es un personaje, pues Cool, ¿no? O sea, con las pinches garras, eh, muy chingón ese güey, madres, madres, a, a mano limpia casi, ¿no? Este, pero no, no me gustó, nunca me gustó cómo lo manejaron a Cyclops, ¿no? Lo, lo pusieron medio, demasiado secundario, ¿no? En la primera estuvo bien, en la segunda se la pasa todo el pinche, toda la pinche película capturado y en la tercera ya, de plano lo matan al principio, entonces... Cuando me entero que van a hacer Days of Future Past, que va a volver Brian Singer, y o según una entrevista que leí, dijo: Vamos a corregir los errores de las que cometieron las otras. Pues, obviamente, lo primero que pensé, dije: Este cabrón va a regresar al, al Cyclops y posiblemente a Jean Grey a, y al Professor X, a todos. Pues entonces, algo, algo va a hacer, pues este güey. A ver, salud. Anyway, es cuando me entero, pues me emociono mucho, ¿no? Y este, la película se estrena, y yo no la veo hasta como dos o tres días después, pero antes de verla, me valió madre y le llamé a Cuauhtémoc Ruelas, al crítico que escribe para Tomatazos. Un saludo a Cuauhtémoc. Um, le llamo y le digo, hey, este... Por primera vez en mi vida. Quería saber en qué acaba. Y no quería saber el final, ¿verdad? Sino solamente quería saber si mis sospechas eran ciertas y el hecho de que cambien el pasado iba a regresar a los personajes. No, no les voy a hacer. Por si no la han visto, no les voy a hacer spoilers, nomás. Este. Sí, tengo me dio la respuesta, entonces. Yo prefería. Si, si no la si no van a, a regresar estos personajes, pues estaría aguitado, pero no hay pedo. Pero ya quería saber, pues no quería ir a ver la pinche película y estar pensando, los van a regresar, los van a regresar, los van a regresar. Entonces, me, le llamé y dije, quiero saber, ¿no? Y ahora, sin embargo, no es una película que dependa del final. Este, es una película que. que, bueno, antes que nada, voy a decirles que. Para mí, X-Men Days of Future Past es la mejor de todas las de X-Men. Es la mejor, la mejor, la mejor, la mejor por muchos aspectos. Y pues bien, vamos, vamos por partes, ¿no? La película trata sobre el futuro donde los personajes, los mutantes ya son uh, cazados por los robots llamados Sentinels. Y cuando empieza la película ya está todo, todo Nueva York destruido. Y casi todos los mutantes han sido asesinados o capturados por estos robots. ¿no? Y la primera escena es una escena de acción en la que los Sentinels descubren a un grupo de mutantes y los atacan. Entre, la mayoría son nuevos, pero los, los que conocemos ya son a Colossus, al, al Iceman. Y a la Kitty Pride. Entonces, en plena acción, est están peleando. Y, y, la, y Kitty Pride, interpretada por Ellen Page, uh, jala a uno de ellos, al Bishop. Y lo regresa al pasado. Con un poder que, por lo visto, no sabía ella que lo tenía. No sé, porque digo, en la tercera, cuando mataron a Cyclops, cuando mataron a todos, pues... No sé por qué no regresó nadie al pasado para que evitara la tragedia, ¿no? Pero pues. No sé, es una de las muchas cosas eh, detalles que la película nunca responde, ¿no? Pues bien, en plena acción, al comienzo jalas a la bishop, lo meten en un cuarto, lo regresa al pasado. En eso llega un sentinel y está a punto de matarlos. Pero antes de que los mate, ¡piu! todos se desaparecen, ¿no? Sí, todos, todos, todos. Ya después. Eh... Pasa tiempo y todos los mismos mutantes están en otra escondite. Y en eso llega un avión donde está... Vienen eh, Storm, uh, Wolverine, el Magniro y el Profesor X, ¿no? Llegan y ya... Y, y ahí se, se saludan y todo y ya es cuando empiezan a, a contar la, la historia, ¿no? Lo que pasa es de que... Um, según cuenta el Profesor X... Eh, que en los en 1973 Mystique cometió un asesinato que causó que la humanidad hiciera estos robots y trabajara en ellos por 50 años hasta que al fin surgieron y, y atacaron a todos los mutantes entonces todos, todo pasó debido a ese asesinato lo cual es muy similar a la, a la historia original bueno no sé si sea la historia original pero la historia que yo vi en las caricaturas cuando era joven era también lo mismo que la Mystique mataba a un senador. Lo mataba y causaba que la humanidad se se enojara y, y crearan estos robots para protegerlos de, de los mutantes. Entonces, pues aquí es prácticamente igual, ¿no? Uh, mata a un, a un este, a un comerciante de armas. Y este, y sí, básicamente Myst Mystique lo mata y causa que crean estos robots, entonces lo que el profesor X quiere es de que la, la Kitty Pryde con su poder de mandar al pasado, lo mande a él al pasado para que pueda evitar eso. La única bronca es de que, de que um, Kitty Pryde le dice que no, el, la mente humana no aguanta tanto, pues no aguanta regresar tanto tiempo porque se, se madrea, se distorsiona. It, uh, it, uh, Breaks, dice la, la Kitty, ¿no? Entonces, it cracks, dice, it cracks, la, la mente se se destruye. Entonces es cuando decimos, es que entonces manda a Wolverine, Wolverine porque tiene la habilidad de sanarse. Entonces, si, si le pasa pase lo que le pase, se cura luego, luego y ya, y ya puede continuar, ¿no? Entonces, ya dicen, bueno, um, pues vi, sí, dicho y hecho, regresan a Wolverine y vuelve al pasado y es, tiene como misión. Reclutar al profesor X, a Magnero y evitar el asesinato de. del comerciante, ¿no? Uh, salud. Anyway. Lo. Y aquí es cuando empieza lo bueno de la película. Un, un detalle que sí. Nunca me gustó de las de X-Men. Algo que nunca me gustó. Fue precisamente el hecho de que Wolverine haya sido el protagonista de la saga. No me gustó eso porque el personaje en sí no era muy interesante. La prueba está que ni una de las dos películas de Wolverine que han hecho me han gustado. Este no, no se me hace que es una persona, un protagonista, se me figura más bien como el niño rebelde, ¿no? El niño rebelde solamente es niño rebelde cuando tienes a otros personajes que son más ordenados. Entonces es, es por eso que. que. me gustan más las de X-Men que las de Wolverine. Las de Wolverine no me gustaron. Pero en cambio las. Cuando sale con todos los demás. Pues me gustan un poco más. Muchísimo más, ¿no? Por este mismo detalle. Entonces. Um, a mí nunca me gustó eso. Y en esta. A pesar de que Wolverine es el que regresa al pasado. El que tiene la misión de. De reclutar a, a los mutantes necesarios para evadir, evadir el asesinato. Es... En realidad él no es el protagonista. No, no lo... No le dan esa importancia al personaje. Ya una vez que introducen al profesor Xavier, a la Mystique. Y a ellos... Ellos dominan la película. ¿verdad? Entonces. Ese detalle me gustó mucho. Y así es como... Creo yo debió haber sido desde el comienzo. Por eso... Me molestó mucho que hayan matado a, a Cyclops porque, porque Cyclops era como un contraste perfecto de Wolverine y le daba más lo cual hacía que el personaje de Wolverine fuera más interesante pero pues ya quitando ya siendo al Wolverine al líder pues como que no verdad es por eso que nunca me gustaron también las las de Wolverine y pues bien en esta Wolverine te digo no es el protagonista y y eso me pareció perfecto otro detalle que me fascinó de la película es también otro detalle que siempre me ha fascinado de, de toda la, la saga, que viene siendo la relación entre Magniro y, y eh, Profesor X, ¿no? Um, un, un pequeño detalle que siempre me. van a decir que qué tonto, pero es un detallito que siempre me ha gustado: es de que, por ejemplo, todos se llaman eh, Storm, eh, Wolverine, uh, Magniro todos pues, se llaman así. Pero ellos dos siempre se llaman por su primer nombre. Eric y, y Charles. Siempre me ha gustado ese detalle. De hecho, la primera escena en la que vemos a, a Magniro y, y a Professor Xport, la primera vez que lo vemos en la original, la de X-Men en la original, en la de, en la en la original es, es una de mis escenas favoritas de esa película, que es... Que te demuestra que en realidad nunca... ellos no son enemigos. De hecho, pelean prácticamente por la misma causa, solamente se si escucha un avión, es porque tengo la ventana abierta otra vez, hace mucho calor. Bueno, decía. Um, de ellos, es, es un aspecto muy interesante de esta saga, que Professor X y Magneto en realidad nunca son enemigos, nunca, nunca han sido enemigos, siempre... Siempre se respetan el uno al otro, solo el único detalle es de que no, pues, su manera de lidiar con la situación de los mutantes es muy, es muy diferente. El ¿no? uh, Profesor X quiere, pues, quiere todo tranquilo, todo pacífico, y el Magniro quiere matar a todos los humanos. Entonces, uh, esa escena en la que hablan, en, en la primera, en la original... Y que empiezan a... No, no se atacan, no se insultan ni nada, sino al contrario, se hablan muy respetuosamente. Esa escena para mí... Este le dio un tono muy muy chingón a la película y así ha sido durante toda la saga. En toda la saga siempre... Todas las, las, las escenas que estén Magnero y Professor X juntos, uh, yo, yo estoy encantado. Ya sea interpretado por los... Por los uh, actores los más grandes que Ian McKellen y Patrick Stewart, o sea, por los más jóvenes que, que Michael Fassbender y, y, y James McAvoy. Entonces, um, en esta película, ya una vez que Wolverine los junta a ellos dos, ya no, no puedo. A mí me hipnotiza eso. De hecho, mi escena favorita es una en la que están en un avión. Están los. Um, está manejando. Está, la, la, la avión la está manejando el Beast, Hank McCoy. Y a bordo están Wolverine y Magneto y Professor X. Y es una escena en la que empiezan a discutir el, el Magniro y, y el. Y el. Charles. Y Charles le reclama a Magniro, le dice, Tú me abandonaste. Te, te la llevaste, o sea, la Mística, que era como su hermana, y me abandonaste. Y está bien raro, para mí creo que le dio como un perfil al personaje que nunca había contemplado, porque pues, prácticamente está admitiendo que a cierto punto es emocionalmente dependiente del de, de Eric, de Mcniro porque le porque lo abandonó en la, de, en la de First Class, al terminar la de First Class. Entonces a mí sí. es muy interesante, pero más interesante aún es la respuesta del. Magniero que le dice que ¿dónde estabas tú? Estaban torturando y están matando y torturando mutantes y tú estás escondido en tu escuela. ¿Dónde, están, dónde estabas cuando tu propia gente te necesitaba? Y te pones a pensar, pues sí es cierto, bro. Sí es cierto, este güey. Pues desde que lo abandonó, ¿no? la, la película cuenta que porque cuando Wolverine lo encuentra, Charles está muy deprimido. Y Hank, el le cuenta que eso pasó debido a que, a que cuando surgió la guerra de Vietnam muchos de sus alumnos y maestros los, los, los jaló el gobierno para que fueran a pelear y, y se deprimió ¿no? encima de eso está el hecho de que la Mystique que era como su hermana lo abandonó para irse a, a pelear al lado del, del Magniro entonces y pues lo que le dice el, el Eric cayó en el avión, pues sí tiene mucha razón. O sea, Había mutantes muriéndose por todo el mundo y el Charles nomás estaba en su casa, de, en su casa encerrado, deprimido, sin querer saber nada del, del mundo. Mira. Entonces, sí, este... Aparte de que el, 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 está, muy, está muy intensa la escena porque pues, Magniro, quien controla Metal, comienza a darle vueltas al... comienza a, a mover el avión y... Todos los demás están partiendo la madre porque pinche avión está dando vueltas. Pero él se queda firme. Nomás se queda parado gritándole al, al, al Charles. Esa es mi pinche escena favorita. La pueden encontrar en YouTube. Y tal vez a ustedes se les haga bien X. Pero a mí me fascinó. Me fascinó, me fascinó. Porque la relación de ellos dos siempre me ha gustado. Y... Y... Esa escena ref, refleja muchos... Uh, mucha profundidad de los personajes. Entonces y pues bien ya lo que lo que resta de la película pues ya es pues ya, 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 ya es cuando comienza la acción ¿no? que evitan el asesinato más sin embargo alteran las cosas peor de manera peor y mientras está pasando lo que pasa en el pasado um, en el futuro los gente están por encontrar a los a los mutantes no lo cual se me hace. Eso es como una, un detalle que también me llamó mucho la atención. Wolverine en, cuando vuelve al pasado se queda como. como uno o dos días en el pasado. Pero en el futuro. parece solamente haber pasado unos. unas horas. De hecho, yo creo que lo que dura la película. Entonces se me hace. Se me hace curioso de que el pasado, por lo visto, se mueva más rápido que el. que el presente. Pues bien. Um, y pues ya no ya lo cuando termina la película pues ya este no quiero decir spoilers pero ah fuck it spoiler alert Chingues de madre pues sí cuando Wolverine regresa al pasado al, al futuro pues ya ya todo cambió y precisamente todos Cyclops Jean Grey todos están vivos entonces yo ya sabía eso cuando entré al cine porque ya había hablado con con Cuauhtémoc que me había dicho y sentí tanta satisfacción al ver ese final y ya sé que este año el año que entra va a salir X-Men Apocalypse pero según tengo entendido que pues es lo que pasó antes de eso es cuando apenas uh, reclutan a Cyclops apenas reclutan a Storm y a Jean Grey a todos ellos entonces Básicamente, básicamente en la de Days of Future Past ya te están contando que así como acaba la de Days of Future Past es como va a acabar la saga por completo. Entonces, esta, esta, pre, esta pues nuevamente viene siendo una precuela de Days of Future Past y solamente nos va a mostrar en qué termina. Y ya según tengo entendido, que ya después de Apocalypse también Hugh Jackman va a hacer una ultima, última de Wolverine antes de ya retirarse por completo del personaje y. Y según lo que leí en una revista hace muchos años... Que Fox... Um, 20th Century Fox... Le sigue con esta saga por el hecho de que los jóvenes siguen amando a... A Wolverine. Entonces si Hugh Jackman ya no va a querer ser Wolverine... No creo que vayan a querer reclutar a otro actor luego, luego. Yo sé que Marvel está haciendo eso ahorita con... Con Spider-Man y eso, pero pues no, no... Wolverine es Wolverine. No es lo mismo, entonces... Supongo que Apocalypse bueno la que siga de Wolverine ya va a ser la última de las últimas no Yo no estoy muy entusiasmado por esa película porque pues los de Wolverine no me han gustado pero la que sí me entusiasma es la que sigue de de Apocalypse pero pues prácticamente con Days of Future Past ya vimos en qué acaba la saga en qué va a terminar y I'm happy estoy muy contento entonces sí se me sí me encantó esa película la de Days of Future Past um, y es el mejor mejor este el mejor final que le puedes dar a, a, a esta saga no que tanto me tanto me impactó tanto me influenció tanto me decepcionó en el caso de la de last stand tanto que no les miento no pude dormir la noche que la vi el coraje que tenía pero bueno por eso los lápices tienen borradores para corregir sus errores y tal fue el caso con Days of Future Past. Pues bien, uh, soy José Paredes. Esta fue una. En esta ocasión hablamos de X-Men Days of Future Past. Y. esténse al tanto para. para X-Men Apocalypse del año que entra. Y hasta la próxima. Peace.